Dios les guarde, Dios les bendiga, mis apreciados hermanos. Bienvenidos al comentario bíblico adventista sobre la lección de escuela sabática número 3, en el cual conoceremos importantes mensajes para nuestra vida espiritual y para poder profundizar aún más en la escuela sabática. Hemos llegado ya a la lección 3 titulada Comprendamos la naturaleza humana. Vamos a estudiar a la luz del comentario bíblico los textos de estudio más importantes para esta semana. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Dios te damos por tus bendiciones, por tus cuidados, porque cada día estás con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a aprender más de ti y que tu sabiduría pueda abrir nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En Jesús te lo pedimos todo. Amén. El libro de Génesis, capítulo 1, versículos 24 y 27, nos dice el comentario bíblico adventista. Versículo 24. Seres vivientes. A semejanza del tercer día, se distingue el sexto por un acto doble de creación, la producción de animales terrestres y la creación del hombre. Después de que el mar y el aire estuvieron llenos de seres vivientes, la palabra de Dios se dirigió a la tierra para que produjera seres vivientes según su género. Animales de la tierra, versículo 25. El orden de creación de seres vivientes que se da aquí se refiere al del versículo 24. El último grupo de animales creados es el primero que aquí se enumera. Esta es una bien conocida disposición del idioma hebreo llamada paralelismo invertido, según su especie. La declaración se refiere a todas las tres clases de seres vivientes, cada una de las cuales tiene sus géneros distintos. Estas palabras inspiradas refutan la teoría de la evolución, que declara que las formas superiores de vida evolucionaron de las inferiores y sugiere que todavía resultaría posible producir materia viviente de la tierra inanimada. Aunque los estudios científicos confirman la declaración bíblica de que todos los organismos animados son hechos de la tierra, que no contienen otros elementos sino los que tiene la tierra, los científicos nunca han podido producir de la materia inerte una sola célula que pudiera vivir y reproducirse según su especie. Vio Dios que era bueno. El breve relato de la creación de todos los animales terrestres termina con la acostumbrada palabra de aprobación y el autor pasa prestamente el relato de la creación del hombre con la que culmina la obra de la creación. Versículo 26. Hagamos al hombre. Desde el mismo principio, el registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las otras criaturas de la tierra. El plural hagamos fue considerado casi unánimemente por los teólogos de la iglesia primitiva como que indica a las tres personas de la deidad. La palabra hagamos requiere por lo menos la presencia de dos personas que celebran un consejo. Las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen y fue hecho a imagen de Dios llevan a la conclusión de que los que celebraron consejo deben ser personas de la misma deidad. Esta verdad implícita en varios pasajes del Antiguo Testamento, tales como el que hemos tratado aquí y en Génesis 3:22, Daniel 7:9, 10 y 13, está plena y clara revelada en el Nuevo Testamento, donde se nos dice en términos inconfundibles que Cristo, la segunda persona de la Deidad llamada Dios por el Padre mismo, estuvo asociada con su Padre en la obra de la creación. No solo nos enseñan que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo, sino que toda la vida es preservada por Cristo. La palabra hombre es Adam en hebreo, la misma palabra empleada para nombrar al padre de la raza humana. Su significado se ha explicado de diversas formas. Describe ya su color de Adán, ser rojo, o su apariencia de una nariz arábica que significa brillar, haciendo de Adán el brillante o su naturaleza como la imagen de Dios. A nuestra imagen. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual. Vino a ser un ser viviente, dotado de libre albedrío, una personalidad autoconsciente. Esta naturaleza reflejaba la santidad divina de su Hacedor, hasta que el pecado destruyó la semejanza divina.
Solo mediante Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, se transforma nuestra naturaleza otra vez a la imagen de Dios. Y señoree. La relación del hombre con el resto de la creación es la de un gobernante. Al transferir a Adán el poder de gobernar sobre la tierra, Dios tenía el plan de hacer del hombre su representante o virrey sobre este planeta. El hecho de que no se mencione las bestias del campo ha sido tomado por algunos comentarios como una indicación de que los animales que ahora son salvajes no estuvieron sometidos a Adán. Esta opinión es insostenible. También faltan las plantas en la enumeración de las obras creadas sujetas a Adán. Aunque nadie negará que el hombre ha tenido el derecho de regir la vegetación hasta el día de hoy y que las plantas deben haber estado incluidas en la frase «toda la tierra». En realidad, esta frase abarca todas las cosas de esta tierra no mencionadas por nombre, incluso las bestias del campo. Con todo, Dios limitó la supremacía del hombre a esta tierra, no le confió a Adán el dominio sobre los cuerpos celestes. El uso del plural dominen muestra que Dios desde el mismo principio se proponía crear más de un individuo. Versículo 27. Creó Dios al hombre. El relato de la creación y de la realización del propósito divino se expresa en una forma de poesía hebrea, común a todos los libros poéticos del Antiguo Testamento, en los cuales el pensamiento expresado en la primera parte de una estrofa se repite con ligeras variaciones en palabras, pero no en el significado en la segunda o en la tercera parte de la estrofa, como es el caso en nuestro versículo, que dice: Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Moisés, que nos ha dado otros ejemplos de su habilidad poética, fue el primero de todos los escritores inspirados que se refirió a las admirables obras de Dios con palabras poéticas, cuando había llegado en su registro al punto de narrar la creación del hombre. La corona de la obra de Dios en esta tierra dejó el estilo narrativo ordinario y empleó poesía. Es digno de notarse el uso del singular su en su palabra a su imagen. También revela que la deidad posee pluralidad en la unidad, que son uno solo en la deidad. Hace resaltar que esta pluralidad de Dios no niega su unidad. Varón y hembra. Se introduce un nuevo elemento en la información dada en cuanto a la creación del hombre al mencionar la diferencia de sexo. Las dos palabras varón y hembra son traducciones de adjetivos hebreos que indican el sexo de dos individuos. La bendición de la fertilidad pronunciada sobre los animales implica que también deben haber sido creados con diferencias sexuales, pero no se menciona este hecho. Probablemente existía una razón especial para mencionarlo en relación con la creación del hombre. Esa razón puede deberse a que únicamente en el hombre la dualidad de sexos culmina en la institución de un santo matrimonio. Este versículo nos prepara para la revelación concerniente al plan de Dios para la creación de la familia que se presenta en el capítulo 2. Génesis 2, versículo 7. Se presentan importantes detalles adicionales en cuanto a la creación de Adán. Se nos permite atisbar, por así decirlo, dentro del taller de Dios y observar su mano que realiza el misterioso acto de la creación. La palabra formar implica el acto de moldear y dar una forma correspondiente en diseño y apariencia con el plan divino. Se usa esta palabra al descubrir la actividad del alfarero, del orfebre que confecciona ídolos, y que Dios también que forma varias cosas, la luz entre otras, el ojo humano, el corazón y las estaciones, del polvo de la tierra. La ciencia confirma que el hombre está compuesto de materiales derivados del suelo, los elementos de la tierra. La descomposición del cuerpo humano después de la muerte da testimonio del mismo hecho. Los principales elementos que constituyen el cuerpo humano son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Existen muchos otros en proporciones menores. Cuán cierto es que el hombre fue hecho del polvo de la tierra y también que volverá a la tierra de donde fue tomado. Aliento de vida.
Proveniente de la fuente de toda vida, el principio vitalizador entró en el cuerpo inerte de Adán. El instrumento por el cual la chispa de vida fue transferida a su cuerpo se dice que es aliento de Dios. El mismo pensamiento aparece en Job 33:4, el soplo del Omnipotente me dio vida. Impartido al hombre, el aliento es equivalente a su vida, es la vida misma. En la muerte no quedó en el aliento. Este aliento de vida en el hombre no difiere de nada del aliento de vida de los animales, pues todos reciben su vida de Dios. Por lo tanto, no puede ser ni la mente ni la inteligencia. Los trajo a Adán. Adán debía estudiar esos animales y ocuparse de la importante tarea de darles nombres apropiados, para lo cual necesitaba una comprensión de ellos y de sus hábitos. Esto lo capacitaría, o quizá demostraría que estaba capacitado para gobernarlos. Al mismo tiempo, conocería la vida familiar de que disfrutaban y advertiría su propia falta de compañía, reconociendo también que Dios lo había creado infinitamente superior a los animales. Comprendería que no podía elegir una compañera entre ellos. Para que la formación de la mujer respondiera plenamente al propósito del Creador, Adán debía percibir que no estaba completo y debía sentir su necesidad de compañía. En otras palabras, que no era bueno que permaneciera solo. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 2. El lenguaje altamente figurado de los versículos a continuación mencionados se ha interpretado de diversas formas. Muchos comentadores, tanto judíos como cristianos, han explicado estas metáforas como la descripción del agotamiento de las facultades físicas a medida que declina la vida, y creen que cada símil se refiere a los detalles anatómicos. No hay duda de que Salomón, con suma capacidad literaria, describe aquí la vejez y la muerte, tal como se declara específicamente en los versículos 1, 5 y 7 del libro de Eclesiastés, capítulo 12. Es evidente el significado de la alegoría tomada, recordar al Creador antes de que llegue a la vejez y dedicar la vida a propósitos que conduzcan hacia un concepto tal del deber y del destino. Este es, por supuesto, el tema de todo el libro. Afortunadamente, Salomón se acordó de su Creador ya al final de una larga vida dedicada a separarse de Dios y a perseguir alocadamente la necedad, lo cual él describe en forma muy acabada en este libro. Salomón mira hacia el pasado, a los años malgastados de su vida, y se dispone de buena gana a advertir a otros que eviten el desengaño que él experimentó durante el tiempo en que vanamente buscó la felicidad. Pero cuando se interpretan los detalles de esta alegoría, conviene ser precavido, pues las escrituras no dan una explicación clara de los símbolos usados. Cualquier interpretación que se dé solo reflejará la opinión personal de quien la haga. Ahora compartiremos un comentario del libro Mensajes Selectos, tomo 1, titulado Cristo, nuestra única esperanza. Antes de que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana. Si pecaba Adán, Adán cayó, y aquel que era participante de la gloria del Padre antes de que el mundo fuese puesto, puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén para que pudiera redimir a los seres humanos caídos, pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. Se sometió a sí mismo a todas las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y las mujeres, y todos los asaltos de Satanás no pudieron hacerlo vacilar de su lealtad al Padre. Viviendo una vida sin pecado, testificó de cada hijo e hija de Adán, puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en nuestro sentido el título del Hijo de Dios. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra,
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Cristo vino en forma humana para mostrar a los habitantes del mundo no caídos y del mundo caído que se ha hecho amplia provisión a fin de capacitar a los seres humanos para que vivan en lealtad a su Creador. Soportó las tentaciones con que a Satanás se le permitió acosarlo y resistió todos sus asaltos. Fue sumamente afligido y duramente acosado, pero Dios no lo abandonó sin reconocer lo que hacía. Cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, al salir del agua, descendió sobre él el Espíritu de Dios en forma de una paloma áurea, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Directamente después de este anuncio, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto. Marcos dice: «Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y no comió nada en aquellos días». Cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado, fue guiado por el Espíritu de Dios. Él no provocó la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y obra. Ayunando y orando, había de fortalecerse para el sangriento sendero que debía recorrer. ¿Cómo debía comenzar su obra de libertar a los cautivos retenidos en el tormento por el destructor? Durante su largo ayuno, fue presentado delante de él todo el plan de su obra como libertador del hombre. Cuando Jesús fue al desierto, fue circuido por la gloria del Padre, completamente entregado a la comunión de Dios. Fue elevado por encima de la debilidad humana, pero se retiró la gloria y fue dejado para luchar con la tentación. Ella lo oprimió cada momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que la guardaba. Ayunó y oró durante 40 días, débil y extenuado por el hambre, agotado y maldiciento con agonía mental. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces llegó la oportunidad de Satanás. Entonces éste supo que podía vencer a Cristo. Como si hubiera sido en respuesta a sus oraciones, vino el Salvador uno en figura de un ángel de luz, y este fue el mensaje que dio: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús hizo frente a Satanás con las palabras: «No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La palabra de Dios fue el arma de su lucha en cada tentación. Satanás demandó un milagro de Cristo como una señal de su divinidad. Pero lo que es mayor que todos los milagros, una firme dependencia de «aún así dice Jehová», fue una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se aferró a esa posición, el tentador no pudo obtener ninguna ventaja. Nuestra única esperanza es que estemos familiarizados con la palabra de Dios. Los que diligentemente escudriñan las Escrituras no aceptarán los engaños de Satanás como la verdad de Dios. Nadie debe ser vencido por las especulaciones presentadas por el enemigo de Dios y de Cristo. No hemos de especular en cuanto a puntos que calla la palabra de Dios. Todo lo que es necesario para nuestra salvación es presentado en la palabra de Dios. Día tras día hemos de hacer de la Biblia nuestro consejero. Desde toda la eternidad Cristo estuvo unido al Padre, y cuando se revistió de la naturaleza humana, siguió siendo uno con Dios. Él es el vínculo que une a Dios con la humanidad. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Únicamente mediante Él podemos llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creen en Él, les da poder para convertirse en hijos de Dios. Así el corazón llega a ser el templo del Dios viviente. Porque Cristo tomó la naturaleza humana, es por lo que los hombres y mujeres llegan a ser participantes de la naturaleza divina. Él trae a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aquí las condiciones están establecidas claramente por Jesucristo, el portador del pecado. ¿Cómo espera usted tener una inclinación religiosa cuando decide deliberadamente ir en contra de la palabra hablada por Jesucristo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Con el fin de ampliar nuestro concepto acerca de su condescendencia y beneficencia, Jesús nos presenta un cuadro de juicio, la separación de los justos y los injustos, y nos muestra cómo identifica sus intereses con la humanidad sufriente. Imparte su enseñanza en el campo abierto, donde el ojo puede captar todas las hermosuras de la naturaleza y observar las criaturas hechas por Dios. Considerar los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿cómo os afanáis por lo demás? Aquí se presenta definidamente el hecho de que el hombre depende exclusivamente de Dios para cada aliento que respira. El corazón que late, el pulso rítmico, cada nervio y cada músculo del organismo viviente se mantienen activos y en orden mediante el poder de un Dios infinito. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que no comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí Cristo conduce la mente al exterior para contemplar los campos abiertos de la naturaleza, y su poder toca los ojos y los sentidos para que puedan discernir las obras extraordinarias del poder divino. Primero dirige los ojos a la naturaleza y luego a través de ella hacia el Dios de la naturaleza, quien sostiene los mundos mediante su poder. Dirige la atención hacia el capullo que se abre, se preocupa de los pajarillos, ni siquiera a un gorrión cae al suelo sin que lo note vuestro Padre Celestial. Cristo representa la atención divina que se le concede a varios elementos de la creación que parecen muy insignificantes y a los objetos de la naturaleza que sus propias manos han creado. Cada árbol majestuoso, cada arbusto, cada flor que se abre, el lirio de los campos y la tierra cubierta con su manto de vivo verdor, se mantienen en orden y ocupan su tiempo y estación con el fin de dar testimonio del amor de Dios para los seres humanos. Vamos a finalizar comentando el libro Dios nos cuida en el capítulo titulado Permitan que Dios obre en ustedes. Y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estudiando la palabra de Dios y practicando sus preceptos en todas sus transacciones comerciales, los hombres pueden discernir claramente el espíritu que controla las acciones. En lugar de seguir los impulsos humanos y la inclinación natural, pueden aprender mediante un estudio diligente los principios que deberían controlar a los hijos y a las hijas de Adán. La Biblia es el libro guía que debe resolver los muchos problemas difíciles que aparecen en las mentes dominadas por el egoísmo. Es un reflejo de la sabiduría de Dios y no solamente proporciona principios grandes e importantes, sino que también provee lecciones prácticas para la vida y la conducta del hombre en su relación con su prójimo. Da detalles precisos que determinan nuestra relación con Dios y del uno para con el otro. Es una revelación completa de los atributos y de la voluntad de Dios en la persona de Jesucristo, y en ella se especifica la obligación del instrumento humano de rendir a Dios un servicio de todo corazón y de preguntarse a cada paso,
¿Es este el camino del Señor? La voluntad de Dios expresada en su palabra debe ser introducida hasta lo más recóndito del alma. Si así lo queremos, Dios identificará su voluntad con todos nuestros pensamientos y propósitos, armonizando de tal manera nuestros corazones y mentes con su palabra, que cuando obedezcamos su voluntad estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Los tales no poseerán una disposición no santificada y egoísta, lista para llevar a cabo sus propios deseos, sino que manifestarán un celo ferviente y decidido por la gloria de Dios. No querrán hacer nada con sus propias fuerzas y se guardarán estrictamente contra el peligro de promover el yo. Todos los que quieran perfeccionar el carácter cristiano deberán llevar el yugo de Cristo. Si han de sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús, deben aprender de Él mientras estén sobre esta tierra. Nuestra naturaleza necesita disciplina. Debe conformarse a la naturaleza de Jesús, a fin de que Él pueda cumplir el bien que quiere hacer por todos aquellos que se someten para ser moldeados, mediante la entrega de su naturaleza a su autoridad. El gran maestro se unirá en yugo con toda alma que esté dispuesta a llevar el yugo suyo. Qué importante mensaje, mis apreciados hermanos, hemos aprendido en este complemento del comentario bíblico adventista y del espíritu de profecía, que pueda servirnos para que podamos acercarnos más a Dios, comprender su palabra y entender el plan de salvación que fue puesto en acción para nuestra redención. Invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, que puedan compartir este mensaje con muchas personas para que cada día podamos seguir en la misión que se nos ha sido encomendada. Dios te bendiga y Dios te guarde.